reunión que fue de mutuo acuerdo con un grupo de dirigentes sindicales, que dirigen sindicatos, que están en una especie de corriente, no, se llama Corriente Federal Sindical. Corriente Sindical Federal. Que es un agrupamiento de distintas corrientes que venían de antes, como la de... Pero junto con ellos está el núcleo duro del MTA. Lo que era el MTA, ahora sin Moyano, y este grupo que en realidad son dirigentes nuevos de viejos sindicatos combativos, ¿no? Con farmacia, gráficos, caso de Gilini, que es un poco del núcleo de del MTA. ¿Quién es el asador? Pues asador. La reunión, el secretario general de gráficos, el secretario general de farmacia y un dirigente muy importante de SADOP, el gremio de docentes privados. Bueno. Ex secretario general. El anterior secretario general. Claro, es el ex secretario general de SADOP, uno de los más lúcidos dirigentes sindicales actuales. Es una generación nuestra, más o menos. Más o menos. Los otros son más jóvenes. Bueno, lo importante de ahí, yo le pido a los compañeros que estuvieron, Lido fue uno de los que promovió la reunión, fue que hay una especie de renacer de una corriente sindical comprometida con los trabajadores, separada, distanciada de lo que es el movimiento obrero empresarial o de los llamados gordos, o que se han burocratizado, o la vieja burocracia sindical que en realidad todavía existe y dirige los principales sindicatos del país. Ellos tienen una idea, que para ellos es una cuestión conceptual, la CGT es la unidad del movimiento obrero, y van a pelear allí el día 22 por la conducción de la nueva CGT unificada. Hay que aclarar que allí se sumó el sindicato bancario con Palazzo, con el secretario general Palazzo, que si bien no pertenece a ese espacio histórico, se ha sumado y para ellos es muy auspicioso porque es un sindicato nacional que ha tenido posiciones muy interesantes, no sé si han visto ustedes los últimos discursos de Palazzo. Entonces ellos, en principio, nos informaron que hay un clima en general, en el movimiento obrero, especialmente en el interior, en las generaciones más jóvenes, en los sindicatos que están siendo golpeados. Vieron en Rosario a la Cinda, ayer suspendió 400 trabajadores más, ya tenía una suspensión grande, prácticamente pierden el 25% de sus ingresos, y hay un montón de pequeñas suspensiones y cierre de fábricas en el cordón industrial de Rosario. Pasa lo mismo en Córdoba, o sea que estamos frente a una crisis de todo el avance industrial y del avance de la ocupación que se había dado en la década anterior. Esto va a generar, y genera ya, un clima de descontento muy grande. En Rosario y en Córdoba hubo importantes movilizaciones dirigidas por estos sindicatos que están vinculados a esta corriente federal, y que la idea es que se sumen todos, y esta también es el acuerdo con la CTA, a la marcha federal. Si esto sucede, será muy importante. Ahí hay un aspecto muy significativo para señalar, porque estos gremios están todos dentro de la CGT y su idea es participar en el Congreso de la CGT, como dijo Jorge recién, pero tienen al mismo tiempo un acuerdo que ya han generado en práctica con la CTA que dirige Yasky. Entonces ahí hay una marcha paralela, digamos, hacia determinados objetivos comunes, lo que marca un perfil nuevo en las circunstancias del movimiento obrero, siendo que ellos mismos reconocen que son una minoría dentro de la CGT y que aún con la CTA, obviamente, esa condición minoritaria se mantiene. Uno de los aspectos que ellos subrayaron fue la cuestión programática. El gremio gráfico, hasta en sus publicaciones de ahora, subraya el recuerdo de la línea histórica de los programas de la CGT de La Falda, de Puerta Grande, y el programa de la CGT de los argentinos y el programa de la CGT de Ubaldini en el 85. Entonces ellos señalan que hay que hacer un nuevo programa y que a partir de ese programa hay que desarrollar la acción del movimiento obrero.
Así es. Bueno, esto es para nosotros, además, un gran reconocimiento a la existencia de Carta Abierta, les interesó mucho la vinculación, veremos en qué grado se puede dar esa vinculación. De hecho, lo más importante ahora es conocer esto, sumarse a las marchas, a las movilizaciones que haya y tener, digamos, una mirada especial frente a este fenómeno, que en rigor es nuevo, a pesar de que son dirigentes desde hace mucho tiempo, pero es nuevo la situación. Ellos van a ser, la CGT hace un plenario, ¿no? De secretario general. De secretario general el día 5 de agosto. Suponen ellos que de ahí el clima, aunque no es un organismo resolutivo de la CGT, el clima va a demandar un paro general. Se supone que si un plenario de secretarios generales propone un paro, por más que no sea resolutivo, es muy poco probable que la comisión directiva no lo tome. De cualquier manera, siempre hay posibilidades de que eso se diluya, se vaya para un paro en el año 2018. Pero está en la idea de un paro. Ellos consideran que lo que se llama la dirección de los grandes gremios, que son los que están arreglando algún triunvirato para dirigir la CGT, que sería la representación de esos tres grandes espacios que tiene ahora, está muy acorralada para no tomar una medida de fuerza. Es decir, más allá de sus intenciones, hay una demanda muy grande y todos los días pasan estas cosas, entonces las mismas bases. Así que es probable que del 5 salga un paro. El 12 ellos van a hacer un plenario en el Estadio Chico de Ferro. Me refiero a la corriente sindical federal. Previo al 22, que es el Congreso. Que es el Congreso Unificador de la CGT. ¿Alguna cosa más, Lido? Sí, dos cositas. Una, aparte de la cuestión programática, ellos insisten, por favor. Aparte de la cuestión programática que es central en la corriente sindical federal, está el tema de tomar una medida de fuerza. Ese es el otro tema con el que están peleando, sea un paro, una movilización, lo que sea. Y en vinculación a esto, la CTA, le pidieron a la CTA que dilatara el inicio de la marcha federal, que estaba prevista inicialmente para el 17 de agosto. Después hubo una idea de hacerla el 24 y finalmente se resolvió que se va a hacer el 31, primero y 2 de septiembre. En consonancia con la situación del confederal, en la expectativa de que además una de las posibilidades peleada por la corriente sindical federal es que la CGT haga alguna movida de adhesión a la corriente federal o algo semejante, digamos. Nunca es posible que le den toda la razón a la CTA, pero también es difícil que puedan eludir la corriente que se viene del interior de apoyo a la marcha federal. Así que todo digamos, va confluyendo en dirección a que el movimiento obrero adopte una posición en relación al gobierno. Este es el otro problema. La corriente sindical federal también tiene una posición clara en relación al gobierno de Macri. Si decididamente ellos están en contra del gobierno de Macri, el proyecto neoliberal, y además están prevenidos de que no surja de la CGT una alternativa favorable al recambio, digamos, línea masa, llamémosle, ¿no es cierto? Donde si bien ellos no están en una línea de oposición frontal a ninguna otra corriente, de todas maneras están muy conscientes de que esa es una posibilidad y que el debate en la CGT por una nueva conducción también implica un debate alrededor de las alternativas políticas de oposición al gobierno del macrismo. O sea, toda esta cuestión que es más política es de debate interno, claro, lo manifestaron con nosotros y, digamos, se encaminan a una oposición que tiene un sello claramente kirchnerista, llamémosle, ¿no es cierto?, dentro de la CGT. Bueno, la marcha federal, el miércoles hubo un plenario, el jueves, donde se decidió, se anunció y se respaldó la realización de la marcha el día 31, este mes, y 1 y 2. La marcha va a partir de aproximadamente 6 puntos desde el interior. Va a salir una columna desde Comodoro Rivadavia, otra desde Neuquén, una tercera desde Mendoza y San Juan, va a haber otra desde Jujuy, Salta, va a bajar por Córdoba, desde el noroeste van a venir desde Formosa, y desde Posada va a haber un acto en Corrientes,
y todas estas que vienen del norte y del oeste van a concluir un acto en Rosario. Después va a haber una concentración en La Matanza y el cierre va a ser el 2 en una marcha sobre Plaza de Mayo, donde se va a leer un documento que está en preparación y que suscriben todas las organizaciones que se vayan encuadrando aquí, hay una gran cantidad de sindicatos, notoriamente de manera vertical estaba la CETERA, pero había gran cantidad de sindicatos y de organizaciones sociales y políticas que adherieron a la marcha. Era interesante ver en este último plenario que hablaron compañeros del Movimiento Unista que respalda la marcha, que de paso el domingo 7, este domingo va a haber, el otro domingo va a haber una marcha desde San Cayetano hacia Plaza de Mayo de la Economía Popular. Lo habló el Movimiento Unista y habló también un representante de la tendencia piquetera revolucionaria, que son del Frente de Izquierda y los trabajadores. De tal modo que lo que se está manejando ahí, y se insistió en que fuera, con un criterio plural para sumar a todas las fuerzas y encuadrar en estas movilizaciones al mayor número de gente posible. Hay un apoyo, de, por ejemplo, de la CTA a la marcha del domingo próximo, y el Movimiento Evita va a participar, como lo señaló en esta reunión, en esta marcha de, digamos, en esta marcha federal. Bueno, no sé si tenemos... No, eso es lo Perdón,